¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Corazón de León, bienvenidos un día más aquí a esta gran familia zaragocista. Hoy va a haber muchísimas cosas, yo no sé cómo vamos a hacer para meterlas en hora y cuarto, pero hay que intentarlo. ¿Por qué? Vamos a empezar ahora a las 3 y 10 con Xavi Rodríguez, narrador, ya sabéis que eh, yo diría un habitual de aquí, narrador de la Liga Hypermotion, pues, pues al Real Zaragoza lo han narrado muchísimas veces, además ha coincidido que el último partido narrado por él fue el del Alcorcón, ya sabéis, próximo rival mañana a las cuatro y cuarto en el Estadio de Santo Domingo del Real Zaragoza. Vamos a hablar, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de esos audios del bar destapados por gigantes, destapados por el periodista Gerard Romero y de todo lo que opinamos. De hecho, será lo primero que, que hable con Xavi. Pues de las manos, del estamento arbitral, de los audios, del bar, etcétera. Nos meteremos también con análisis del rival, del propio Real Zaragoza, de fichajes. Hablaremos de las últimas palabras del presidente del Rayo Vallecano Presa a Heraldo sobre Tiago Bebé y también las últimas palabras del entrenador del Elche, Sebastián Becachese, sobre Raúl Guti. Hace, pues nada, una horita, horita y media en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero de Elche. Así que que nadie mueva. Nada, habrá campito, habrá sistema, habrá absolutamente de todo. Por supuesto también, porra, que nadie se mueva, que no me enteré yo me cago en la leche. Estamos ya absolutamente con todo, ya sabéis lo primero, como siempre, agradecimientos. Melópez57, 11 meses pronto el año, tal cual hasta el 5 de febrero en diferido que ya viene el fisio. Pues Melópez, hoy me hubiera gustado especialmente que estuvieras en el directo porque, bueno, lo primero, condolencias a la familia, pues de un grande que se nos fue, el legendario, legendario delantero zaragocista de los zaraguayos, que descanse en paz, ¿no? Yo creo que, que bueno, pues fue un palo ayer para, para todos. Eh, murió en Asunción, Felipe Ocampos, al igual que nació allí y un grande de la historia del Real Zaragoza. Yo, bueno, pues por edad evidentemente no lo he visto jugar y me gustaría que alguno de los del chat que haya visto jugar a Ocampos, pues bueno, pues pudiera contarnos eh, lo que recuerda de él, cómo era, etcétera. Me lo sé que por edad ha visto jugar a Ocampos o por lo que ha comentado por aquí, y alguno más puede que haya, así que adelante con todo. Agradecimientos, como decía, a Rizembrin, suscrito con Prime medio añito. Muchísimas gracias, a Rizembrin. A Melópez, Ferni, que 0,60 decía ya son 11 meses en Corazón de León. Y añado yo. Y lo que queda, y McMurphy, 0,91 a por el año. Y Romelian, 1,983. Pues los dos con 11 meses. Muchísimas gracias. Nuevos seguidores, H. y Sergio Zaragoza, 12. Bienvenidos absolutamente a todos. Como digo, vamos a ir en breves ya con Xavi Rodríguez, que está preparado. Antes saludo al chat, a Ruaben, que estaba aquí, pues para <laughs> lleva aquí el tío nervioso casi desde las 3 menos cuarto. Está Gul Guarinja, Jotel Casaos, Fuente del Cierzo, Bego, Adripoli, Lucacho Juanje, AgroMonkey, que dejaba ya preguntas sobre el sistema de Velázquez, hablaremos de eso, aunque ya te adelanto que yo creo que no va a cambiar el sistema, y prácticamente el 11 tampoco. Aupa Luis, Madre, Caseras 1979, Z bueno, Frikibí, Caseras, Ibaez, Chuse, Aragones 72, Bego. Estaba por ahí, Rubasa 90. Hay mucha gente, ¿eh? me gusta, me gusta. Z, bueno, 21. Eh, sí, hablaremos de las palabras de BKS sobre Raúl Guti, ¿eh? también. Fardacho, eh, segace 77 por fin puedo unirme a un directo, me alegra enormemente. Mario AB3, que un grande ganador del último sorteo aquí. Ayer, por cierto, conocí a Noésar, que le mando un abrazo enorme. Que le di ya el póster de Zapater, vive fuera, vino a Zaragoza ayer y el primer día que estaba en Zaragoza, pues ese póster de Zapater fue para él. Miguel Pintu, Aragones 72, no puedo hacerlo de dos horas por curro. De Calvo 061, Marconeanso desde Cáceres, Salmu, Manu, caiño desde Calatayuz y Yatiri, agotado, pero aquí estamos. Pues bueno, vamos ya con todo, de verdad, que, que hay muchísimas cosas que comentar, y pues yo lo primero que quiero hacer es ya dar paso Iba a decir invitado, no, a un grande, a un amigo, pues como Xavi Rodríguez, que no hace tanto que estuviste por aquí, pero es que te pide siempre la gente, yo lo entiendo, ¿eh? Y yo encantado de que estés. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. Querido amigo, ¿cómo estás? Un placer volver a estar aquí. Tengo muchas solicitudes, no te lo voy a, no te lo voy a negar. De hecho, creo que es esta semana que estuve con nuestro buen amigo Jimmy Mateos, que al final nos inventamos ese infravalorados club de fútbol y creo que estuve dos horas. Imagínate. Además, eh, me lo vi y me parece espectacular. Jimmy es otro grande que lo conozco bien, que se ha pasado también por aquí muchas veces. Así que pues me parece, cuando vi que os juntabais los dos, digo, ojo, esto, esto sí que no me lo pierdo por, por nada del mundo. Eh, Xavi, ya sabes cómo están los ánimos por, por Zaragoza. Evidentemente fue ayer, pero eh, pues quiero sí. empezar contigo hablando de eso. Eh, aquí pues la mayoría ya ha escuchado los audios. Pero si te parece, como son 40 segundos, vamos a ponerlos, los analizamos, nos quitamos este tema farragoso al principio y ya nos ponemos a hablar de Segunda División, de fichajes, del Real Zaragoza y de absolutamente todo. Así que vamos a escucharlos. Eh. No, 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 pues quiero no, 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 ver eh. dónde le da el 28. Yo creo que le da en el hombro, pero quiero verlo. Vale, ya, coño, vale, vale, estamos hablando. Pónmela, ponmela. También, Vale, danos un segundo, toca, lo estamos mirando, ¿vale? Venga, perfecto. Está debajo de palos. Dale, dale. Vale. Puede, pero la tiene muy pegada y yo no la veo, por lo menos la mano. ¿Cómo? ¿Tú cómo la ves? Yo la veo pegada, yo eh. Yo la veo muy pegada y abajo, sí. tío. Puede sacar el córner, está pegada la mano. Saca el córner, la tiene pegada, la cabeza. Sí. Saca el corner, ¡Pegada! ¿Qué me lo está diciendo? ¡Pegada! ¡Porque hemos visto un uh -huh. o solo. Sea, no de hecho, mano, el no movimiento la que la hace la es la para la esconderla, la no para sacarla. Ya. No, es para no, esconderla, ¿sabes? Sí que es cierto que lo pone, lo pone fuerte. Morre. Pero sí, es pero para esconderla. Y yo la veo muy pegada, tío, ahí. Gracias, sí. Andrés. Ayer, Xavi, eh, teníamos un debate por, por WhatsApp cuando te escribí para que para que entraras. Eh, y me decías algo que a mí al principio me llamaba la atención. Pero luego hablando, pues, pues lo entendí. Y eran, eh, bueno, pues que no te habían sorprendido especialmente estos audios, lógicamente sí que salgan, ¿no? Pues ahora está Yera Romero sacando muchos audios del bar. Pero es que tal y como está puesta la norma, es que eh, el debate que tienen entre ellos, por muy raro que nos parece, ya lo adelanto, porque pues pueda pensarse que no es mano esta situación, es que tal y como está puesto el reglamento, es que el debate es hasta lógico que lo tengan. Sí, uh, de hecho lo que te decía es que tal y como está escrita la norma, esta conversación que tienen encuentra amparo, tal y como está redactada, eh, todo lo que es sancionable y no en cuanto a, en cuanto a las manos. Eh, vayan por delante dos cosas. La primera, yo soy aficionado del Zaragoza, veo esto y me enfado si estoy viendo un partido sin el reglamento en la mano. Escucho o no este audio, sea, sea indistinto. Entiendo que el fútbol posiblemente o lo que intenta ponerle cerco al fútbol ha evolucionado hacia algo con lo que creo somos una mayoría que tampoco nos acabamos de sentir del todo cómodos. Y punto número dos, que yo aquel día, por ejemplo, por muchas más razones, yo aquel día estaba muy espeso, estaba espesísimo, creo que no tuve un buen día en el trabajo y esa situación no la conté bien. Y no la conté bien porque simplemente hice mención a lo mismo que tienen en la conversación del, del bar. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Yo creo que tanto el colegiado principal como yo mismo pasamos por alto algo que creo que creo está más cerca del sí que del no, que es la voluntariedad de la mano. El hecho de ver la jugada en esa velocidad, en, en velocidad, en, en slow motion, nos permite ver que a Félix, al jugador de la morebieta, en ese momento por la cabeza se le pasan 50.000 escenarios. O sea, está viendo la pelota y dice: Que viene, que viene, qué hago, que hago, ahí el brazo no puedo, meto el cuerpo, ahí no sé qué, se me tira para atrás. O sea, Félix ahí tiene un marrón. Entonces, ¿por qué veo que tiene amparo esto en cuanto a la conversación que tienen desde la sala Vamos a ver, si tú te vas a la norma, y además hay una especificación en una circular de esta, de esta temporada, que no depende por, por cierto de Federación Española, sino que sí. viene de IFAP, o sea, es un ente superior. Nos habla de distintos tipos de sucesos en cuanto a las manos, ¿se sancionan o no? ¿Vale? Eh, os juro que poco menos que tienes que convertirte en la Cindy de Majoret para ver qué se sanciona y no, y empezar a hacer gestos con el brazo, tal y no sé qué. Entonces, ¿por qué tienen esta conversación? Entiendo desde la sala Bor, porque hay un supuesto que contempla no se considera infracción en los siguientes casos. ¿Por qué digo que lo expliqué mal? Porque no es cuestión de mano pegada al cuerpo, sino que la norma entera dice mano pegada o próxima. Yo os cuento la norma, no que esté más o menos de acuerdo. Yo os cuento la ley. lex, set lex. A principio de temporada, que es cuando tenemos la oportunidad de que los árbitros nos instruyan en cuanto a las decisiones que toman. Esa imagen que vemos se ampara en la mano pegada o próxima al cuerpo. De ahí que exista sobre todo una cosa que para mí es fundamental, que dice, la tiene completamente hacia abajo. ¿Y por qué te digo esto? Porque el brazo lo tiene así. Si le, y la pelota le pega aquí en el bíceps, ¿verdad, Fran? Sí. La cuestión es que el brazo lo tiene así. Solo que lo tuviera así, aunque le pegue aquí arriba. Entonces ya se considera que entra en otro supuesto, que es el de ocupar un espacio antinatural o ensanchar el cuerpo para hacer esto, para ocupar un espacio antinatural. Como lo tiene completamente hacia abajo, a pesar de que lo tenga separado y haga este gesto con el cuerpo, el árbitro puede interpretar esto, o es al menos lo que interpreta. Lo hablábamos ayer, Xavi. Para mí el problema... Eh, también es la norma, ¿no? Yo creo que, que año tras sí, año estamos viendo que cambian la norma de las manos. Muchas veces incluso hemos visto temporadas que sobre la marcha se cambia, pues a través eh, probablemente cuando le toca a un grande que le sancionen una mano que no es, etcétera. Se suelen cambiar las normas. Sabemos cómo funciona el, el mundo del fútbol y tú te lees el reglamento y como dices hay que ser ingeniero por lo menos para entender lo que se está diciendo. ¿No crees que, que debería haber de una santa vez? Eh, pues una norma sí o sí que quede clara, que ya no admita ni si es voluntaria, si es involuntaria, si te dan la mano es mano, si no te. Y, y te jodes con perdón de, de la expresión, habrá los pillos que luego centren a darte en la mano. Bueno, pero es que es, es lo que es. si te dan la mano y, y, y la tienes completamente pegada, no pasa nada, pero a nada que esté un poco separada. Penalti, punto. Es que estamos liando a los árbitros, estamos liando a los aficionados. Se está metiendo por medio la sala Bor, que tiene un poder enorme. Vino para arreglar el fútbol de situaciones así y no está arreglando nada, porque cada vez unos van a llaman para que lo vean en el monitor. Para mí esta jugada mínimo es para ir al monitor, como la de Michael Mesa ese mismo día de, del piso al gemelo. No es para ir al, al bar, pero me parece flagrante que aquello no acabe en roja. Entonces... Yo creo que hay una serie de normas que se entrelazan unas con otras, que no quedan claras y que hacen que nos volvamos todos absolutamente locos. Estoy completamente de acuerdo con esta reflexión, te cuento por qué no le manda a ver la imagen al monitor. La voluntariedad de la mano es algo que queda a criterio del árbitro principal, es decir, el que está en el campo. De ahí el motivo que no le vaya, es decir, que no le muestre la imagen. Le debería mostrar la imagen si se considera que el movimiento, en lugar de ser con el cuerpo y con el brazo, es directamente hacer así: clac. Pero como hace el movimiento sinuoso, entonces, por eso, como no es una cosa clara en cuanto a si lo tiene despegado o no, por eso no le manda a ver la imagen nuevamente repetida. Dicho esto, y vamos a hablar entre nosotros, estas son las cosas que por reglamento no tendrían que suceder. Es decir, yo no tendría que estar aquí contando de todo, todos estos tecnicismos e intentando decirte, mira, es que creo que puede ser, eh, si se considera infracción, segundo subapartado, mano en posición antinatural, eh, segundo subsupuesto, mano o brazo están claramente despegados, por, no por encima del hombro, no, alejados del cuerpo. Es decir, hay subapartado del subapartado en el caso sí, y en el caso no, me encuentro con la mano próxima al cuerpo. Claro. ¿Por qué decimos que más que interpretación, que creo que siempre tiene que haber interpretación, hemos llegado al punto de ser ambiguos? El caso es muy simple. ¿El tiro es de Tony Moya, Fran, o es de Michael Mesa? Eh, Tony Moya. Me da, bueno, da igual. Tony Moya. Si el tiro de Tony Moya, en lugar de pegar en esa mano de Félix, pega en la mano de un jugador del Zaragoza, pon por caso, Mollejo, y la pelota se mete en la portería por un casual, el gol automáticamente se anula. Porque el reglamento en cuanto a la mano-gol es de blanco o negro, pero en la mano del defensor es grisáceo. Y me preguntarás, coño, vamos a ver, ¿cómo puede ser que la misma mano que en caso de suceder me priva de un gol, no me dé un penalti? Porque el reglamento es ambiguo. Es que hay mucha gente que dice cómo podéis decir que no es penalti que no estamos diciendo que no sea penalti estamos que no explicando... estoy diciendo que no sea penalti claro, si precisamente está explicando el reglamento para lo que... primero Fran y lo primero que he dicho y lo primero que he dicho es que primero yo incluso creo que tanto el error de apreciación mío a la hora de contar la mano como el error que creo que comete el árbitro principal se vaya directamente al supuesto este y no a la voluntariedad que ya sé que Félix tiene un marrón pero Félix va ahí que no entre, que no entre, que no entre y te acaba pegando en el brazo, pero es que claro, tú vas a dejar el brazo ahí, es decir, no hace falta que tú coloques el brazo aquí para que exista una voluntariedad. Puedes hacerlo con el brazo abajo, en eso creo que estamos de acuerdo. Es decir, a posteriori, a posteriori, veo la imagen y digo, coño, igual lo que tendría que haber primado aquí es primero ver si es voluntaria o no a la hora de mi relato, ¿eh? A la hora de sí. mi relato. Insisto, Videoarbitraje no entra a valorar si es voluntario o no. O sea, imagínate, si no es una cosa flagrante, no entra. Pero yo a la hora de contarlo digo, tengo, te debería haber primado más el ver que esto es voluntario que no ponerme a hacer ya los gestos de si está aquí, si está aquí, si está para abajo, si viene de rebote de compañero, de rebote de rival o no. Pero te juro que es que tengo el reglamento delante, Fran, que son dos páginas. Que son, eh, no sé si son nueve supuestos distintos y por eso por eso creo que incluso los árbitros llevan directo a clasificar el tipo de mano antes de de ver la jugada sin tener la norma delante. No sé si me, no sé si me sí, entiendes. Sí, sí. Y al final es lo que les complica la vida. Yo entiendo, soy el primero que, que muchas veces duda de cuando esto no se pita, es decir, jo, este, este tío lo ha tenido que ver y, y es imposible que, que no pite penalti en esa situación. Pues bueno, algunos dirán que esa idea, otros hablarán de, de persecuciones. Bueno, eso ya cada uno que interprete lo que absolutamente quiera. Pero sobre todo en las manos, el reglamento es ambiguo, yo iba a decir absurdo, pero eso son palabras mías, pues porque si para una mano tenemos dos páginas enteras de tipos de manos, pues creo que algo estamos haciendo mal y, y bueno, pues eh, si esto venía para cortar debates sobre el estamento arbitral, no solo no los ha cortado, sino que se están sumando nuevos debates y antes aún tenías la duda, Xavi, de, oh, pues no lo habrá visto porque tiene uno delante, es la jugada rápida. Es que eso ya no existe. Es que ahora mismo en principio se ve absolutamente todo. Con lo cual, pues eh, les dejas a ellos sin parapeto, el bar o desde la sala BOR dejan sin parapeto ninguno al árbitro, porque si al árbitro que no está viendo la imagen le están diciendo pita corner, ¿qué va a hacer el árbitro? Pues va, va a señalar el corner. Tú fíjate, de hecho, que ni, ni siquiera nos tenemos que ir a los audios que ha publicado Gerard Romero, ¿eh? simplemente con los que hemos visto desde este acuerdo que hay entre Federación y Liga desde el 10 de enero. Hemos visto ya algunos partidos donde el árbitro que está en la, en la sala de videoobservación influye completamente al árbitro principal antes de que vaya siquiera a ver la imagen. Con lo cual, por eso, es decir, te decía, no he escuchado nada que, no me, parez, que me parezca raro en, en cuanto al que se ha filtrado de la morebiedad Zaragoza, y por otra parte, en los que se habían publicado, de acuerdo, entre Liga y Federación, creo que todos más o menos ya teníamos presente, intuíamos o sabíamos que la herramienta es muy potente, pero que sí, no se está aplicando bien. Estoy muy de acuerdo, Xavi. Vamos a dejar el, eh, el tema de, del bar, vamos a hablar de, de fútbol. Eh, el otro día precisamente eh, narrabas al Alcorcón, que es el próximo rival del Real Zaragoza. Un Alcorcón que se parece muy poco a lo que estábamos viendo en, en la primera vuelta. Te toco narrar también un absoluto golazo de Diego Sousa, vas de chilena en chilena, amigo. Y que, bueno, pues sobre todo en Santo Domingo, pues no sé cómo ves las posibilidades del Real Zaragoza allí. Al final, las dimensiones de todos los campos son muy similares, pero ahí esa sensación de agobio que se tiene en este campo, de mucho centro lateral, a mí pues me viene mucho a la cabeza el partido contra el Eldense, de ver a Marmateu poniendo 30 centros dentro del área. Me parece un partido muy similar y ahí el Real Zaragoza no lo supo jugar. Pues fíjate que esto parece que esté pactado y no lo está. Yo también, no. antes de venir aquí, pensaba, se puede encontrar un escenario de partido eh, algo similar, entendiendo, no obstante, que es bastante probable que el Alcorcón le entregue más la iniciativa en cuanto a la posesión del balón de forma desacomplejada. Así como viene, por ejemplo, el equipo blanquillo de un partido de todo lo contrario, donde se presuponía que el Andorra uh, te iba a dominar con el, con el balón, y de hecho creo que ahí el planteamiento favorece la, la filosofía que ha tenido siempre Julio Velázquez. Aquí el Zaragoza se puede encontrar con un equipo que, de hecho, eh, si te fijas en el resumen o viste el partido contra el Albacete Balonpié, le puede poner en un aprieto, porque con Nafti. No deja de tener una idea, una filosofía bastante parecida a lo que venía haciendo con Fran Fernández. Lo cierto es que con Nafti el equipo está siendo mucho más efectivo, en particular en defensa y sobre todo a los duelos, a estos balones divididos van como perros. Eh, es, es un alcorcón que me evoca muchísimo al, a los mejores alcorcón de, de Anquela el año de Cristóbal Parralo que como te despistes y en el centro del campo eh, pierdas un balón, prepárate para correr hacia atrás. También en cuestión de centros te pueden penalizar mucho. Está doblando ese lateral diestro. Veremos si llega Víctor García, que el otro día lo sustituyeron por un golpe. Pero Víctor, por ejemplo, que es un jugador que habitualmente era lateral, ahora lo tiene por delante y es un auténtico animal en esa primera presión. Gana mucha profundidad y centra muy bien. Eh, en definitiva, le ha cambiado la cara. Eh, no olvidemos, asalta en ese campo. El Carlos Belmonte, que a pesar del año del Albacete es un campo muy complicado, han salido del descenso por primera vez, si no, no recuerdo mal, desde finales de septiembre, y es un equipo que, que se ha comprado una vida extra para pelear por esta, por esta permanencia. Y la cuestión es, tienes que cometer los menores errores posibles en clave Zaragoza, porque si no el Alcorcón te los puede penalizar y bien. Lo decía. Mira, hay dos comentarios en el chat que es que además iban dentro de la siguiente pregunta. Decía, Soprano, son auténticos perros de presa, con lo cual estoy absolutamente sí, de acuerdo. Sí, totalmente, totalmente. Son búfalos. Sí. Y, es, y decía Rubén, viendo lo que hizo Nafti con el Levante, miedo me da lo que puede plantear con menos recursos. El Nafti, el Levante de Nafti, pues es un poco lo que viene haciendo el alcohol con. Es que el Levante tenía mucha más calidad individual eh, que, que aquel Levante y ya intentaba sí. hacer un equipo muy rocoso, un equipo muy duro, algo que decías, joder, el Levante, pues vale, que sea rocoso y duro me parece bien, pero tiene para hacer algo más. Pero claro, el Alcorcón, pues es verdad que, que los recursos de calidad pues los tiene que aprovechar al máximo porque no tiene tantos, es evidente. Pues la diferencia de presupuestaria del Levante y Alcorcón también es, es la que es. Entonces, a mí me parece un partido que, que de verdad mmm, me... Sinceramente, lo veo incluso más complicado que cuando vino aquí, por ejemplo, el, el Leganés, que es un equipo que se puede abrir más, dejar más espacios al Real Zaragoza. Ha visto mucho al Real Zaragoza este año, Xavi. Y sabes que los equipos que se le cierran y le van a la contra, de momento son los que más daño le están haciendo. Mira el partido de la primera vuelta sin ir más lejos. El Zaragoza al Corcón, que acaba 0 a 2. Y recuerdo que hay un error de Pussant, si no recuerdo mal. Juan Mabravo, marca, Juan Mabravo marca un golazo uh, en los minutos finales de la primera parte. Y ya en la segunda, Fran Fernández, completamente desacomplejado, se mete a defender con seis. O sea, mete cuatro centrales y dos laterales. Y a partir de ahí, mmm, como al Zaragoza le ha costado a lo largo de esta temporada por tramos encontrar superioridad por dentro, tener una circulación de balón un poquito más ligerita. Eh, si lo tiene que encomendar todo al desborde por fuera o a los centros al área, un equipo como el Alcorcón te lo puede defender bien. Creo que es interesante también hablar de Fede Vico, que es un jugador que incorporaron la semana pasada, que estaba en el Asteras Tripoli sí. y que Nafti le viene pidiendo un poco más a su equipo con balón y yo creo que eso Fede se lo puede dar y también tiene jugadores de toque. Eh, Javi Lara tiene mucha calidad, no sé si jugará mosquera, pero también es un jugador que entramos de partido te puede dar, te puede dar mucha calidad. Pero fíjate, al final, creo que lo resumías muy bien, Fran. Eh, tiene los recursos que tiene, sin que vaya con ningún tipo no, no. de desdoro hacia la plantilla del Alcorcón. A mí me, me fascinó muchísimo el otro día un, el partido que hizo un jugador que es Javi Pérez. Que Javi Pérez estaba en el, en el Ibiza, lo incorpora al Burgos, pero ya venía de una lesión larguísima. No sé cuántísimos meses se tiró sin jugar. Y ahora está jugando y es un centrocampista que habitualmente jugaba más por el medio. Y él lo tiene un poquito escorado a banda pero es el primero que salta la presión a ayudar al delantero, es el que también cuando el balón cae a la banda busca el remate desde el lado contrario y te encarna un poquito lo que está haciendo. Es decir, tú puedes tener esta calidad, pero aquí no puedes perdonar ni un sprint ni ir a un choque como es debido. Y en Santo Domingo, donde además al equipo esta temporada le está costando más, yo creo que ahí tiene tiene una oportunidad del alcorcón o creo que se lo puede tomar el equipo, el equipo de Nafti como una oportunidad de dar un golpe sobre la mesa. Es decir... Vaya como vaya en la clasificación, el Zaragoza es uno de los grandes de la liga. Y si tú ganas al Zaragoza, eh, tú das un golpe sobre la mesa como, como Dios manda. Además, si encima puedes meter distancia con el descenso, ya ni te digo, y máxime, insisto, teniendo esta, entre comillas, deuda con la afición. Hablando de dar golpes encima de la mesa, creo que es la expresión que más hemos utilizado aquí. Eh, es verdad que se suele utilizar más cuando, pues, por ejemplo, visitas al campo de alguien en ascenso directo y le ganas y te acercas, aunque ya sabemos cómo es segunda división, no hay nadie que nos lo tenga que, que explicar, somos el club más longevo en cuanto a años consecutivos en la categoría. Pero, claro, el Real Zaragoza, esta semana estamos en ese impact, Xavi, y lo decía yo el otro día: de, eh, venimos de ganar un partido con la ilusión que eso genera y sobre todo después de la mala imagen en, en el Pepico Amat de, de Elda. Y conocemos tanto esta categoría que estamos así sacando la cabeza, pero la sacamos con miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que eh, llega ese punto, que estás a cuatro del playoff, que tienes que ganar para acercarte, que pues, pues, quienes solo miran clasificaciones dirán al Alcorcón, hay que ganarle. Pero es que nos vemos venir la hostia hablando mal y en plata, nos las vemos venir siempre de lejos. Entonces, eso hace que vayamos, pues, un poco con la cabeza arriba, pero, pero con miedo, pues, porque bien sabes lo que le pasa al Real Zaragoza normalmente. Sí, a ver. Eh, y en particular, fíjate que yo también lo he pensado a veces en cuando tiene partidos en casa y le vienen rivales que por cartel o por clasificación, como bien comentas, dices, bueno, pues aquí en casa, con los nuestros, que somos. Veintipico mil, casi treinta mil le tenemos que ganar y a veces estos resultados no se dan. Por ejemplo, hablabas del Eldense. El Eldense este fin de semana juega, recibe la visita del español y por si no tuvo bastante con el partido de la primera vuelta al español, ya puede ir advertido de lo mucho que ha mejorado este equipo con, bajo mi punto de vista, uno de los mejores entrenadores que, que hay esta temporada en, en segunda. El Alcorcón es otro ejemplo, como en su momento también lo serán equipos que las están pasando canutas, como el Cartagena, como la Sociedad Deportiva Huesca. Incluso, aunque parezca que esté descolgado, está haciendo incorporaciones que creo bastante interesantes, la Sociedad Deportiva Morevieta. Y también vaya por delante, hay un pelotón de equipos que están en el 30 y algo, 30 y medios, que creo que es un error eh, a finales de enero empezar a sacar la calculadora o pensar que el tren se te puede escapar. Porque... En esta segunda vuelta va a costar mucho más puntuar, le va a pasar a muchísimos equipos, pero está muy bien, por otra parte, que la afición esté contenta y se ilusione con una victoria como la del otro día. ¿Por qué te digo eso? Porque son muchos los equipos que están, incluso algo por debajo de mitad de la tabla, que ya están en el 30 y para arriba. Y en el playoff están en 30 y muchos. Es importante que tú te veas en ese vagón. Es muy importante. Pero que las cosas de palacio van a ir despacio, y en particular en esta segunda vuelta. Eh, va a haber muchos equipos que van a estar puntuando más o menos igual que tú, que tú te puedes dejar puntos y ellos puntúen o ellos se dejen puntos a la par que tú. Mm, más que nunca parece que va a ser el año de, de las oportunidades, porque veo a muchos, muchos que están en un nivel bastante parejo. Y el que sea más duro de coco, tengo la sensación que sumado a su fútbol y a los golpes de suerte que pueda haber por, por delante, creo que es el que se puede meter en... En playoff a final de temporada. Yo creo que es la única categoría que te puedes pegar dos meses sin ganar, que como luego ganes dos partidos seguidos, sigues estando a la misma distancia Aquí estabas. Es que estabas. Mira sea... el Leganés, Fran. Sí, sí. mira el Leganés. El líder estuvo eh, antes de que. Es decir, ganó el primer partido de la segunda vuelta. Y creo que no ganaba desde el 10 de noviembre. Y el Leganés vuelve a tener un colchón de puntos en el liderato espectacular y se tiró seis partidos sin ganar. Eso el líder. Que no le va a pasar al equipo que vaya octavo, décimo o duodécimo. Pues si a Leganes le ha pasado es porque todos los de debajo les ha pasado exactamente lo mismo. Total. Básicamente, básicamente. El Real Zaragoza, Xavi, desde que llegó Velázquez y a una de las últimas, así no te entretengo mucho más, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo estás viendo? Porque a nosotros, por lo menos a mí, hablo por mí, me deja una sensación de, de... Pues no me da para llegar a los seis primeros puestos, pues que luego la última va reservada al mercado de fichajes, a ver si tenemos ahí guindas. Pero me da esa sensación de, pues bueno, pues, equipo como 10 como más. Y este año pensábamos que se podía dar una situación diferente de verte con algo, una ligera superioridad. No digo que lo esté haciendo mal, ni mucho menos. Llevamos muchos partidos sin perder. Pues bueno, alguno has merecido más, como el día Al Español, por ejemplo, te lo podías haber llevado, otro has merecido menos, como el de Elda, que te podían haber metido cinco tranquilamente. Entonces, en este nuevo sistema de tres centrales, etcétera, no sé si tú que ves a muchísimos equipos de, de la liga, no sé dónde lo puedes llegar a encuadrar. Uf, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y, y creo que te voy a responder repreguntándote a ti. Y me viene como anillo al dedo que venga un Alcorcón Zaragoza. El año de Víctor, el último de Víctor, en Santo Domingo el, Zaragoza, el Real Zaragoza gana 0 a 3. Sí. Que marca uno de los goles de jugada más bonitos que he visto yo desde que estoy narrando partidos en segunda, que lo marca Vigaray, pero que es todo al primer toque, en contraataque, una, una auténtica preciosidad. Tengo la sensación, Fran, que veis que tenéis equipo para intentar jugar, no de aquella manera, pero algo más parecido. No sé, no sé si me equivoco. Yo estoy bastante de acuerdo. De hecho, todo. Mm. La pregunta, y te la vuelvo a hacer: ¿Tú crees que el Real Zaragoza sí. con Marc Aguado, Tony Moya, Michael Mesa, juega, tiene que jugar tanto al repliegue? No sé si, si tiene que jugar tanto, pero tú te esperas que un equipo que tiene esas piezas de mucho toque, eh, por lo menos en lo que habían hecho en sus anteriores equipos, tú te esperabas que este Real Zaragoza, eh, Zaragoza jugara así, a replegar y buscar la contra con Ibalazón estirándose, con Michael de segunda línea. Es que son todo preguntas tras preguntas, pero es que, es que yo no encuentro la respuesta, sinceramente, yo no me esperaba este sistema. Entiendo que lo utilice Velázquez cuando llega, porque el Zaragoza se estaba rompiendo con Fran Escribá. Pero hay jugadores que a mí me parece que están infrautilizados, como el, por ejemplo el caso claro de, de Marca Guado. No estará dando su mejor rendimiento, desde luego. Pero a mí ver a Marca Guado sin tocar balón, porque el balón jamás pasa por el centro del campo, es algo que me genera ahí unas mariposas en el estómago que no termino de entender. A ver, estoy de acuerdo, pienso como tú y creo que no tiene tanto que ver en la forma de atacar. Vaya por delante. Julio Velázquez sabe 30.000 veces lo que yo no sé y los y ve cada yo, día. Y que los dos juntos, eh, desde luego. Estáis, estáis escuchando a, aquí a Fran y a Xavi, que son dos colegas, charlar de fútbol y palabras al aire, dicho sea, dicho sea eh, por adelantado. Yo he hecho falta que este equipo defienda más adelantado. Creo que a la que recuperes a jugadores del perfil Germán Valera, Sinan Bakis, ya tienes a Marca Guado, a la que pueda volver Carlos Nieto. Ya cuento con Fran Gámez. A Michael Mesa lo veo inteligente en ese sentido y con el Albacete también apretaba arriba. Creo que cualquiera de los tres centrales, de los habituales, están preparados bien para ser presionantes hacia arriba o incluso para correr hacia atrás. Me sorprende que no defienda más alto, porque creo que es un equipo que tiene muchas posibilidades si logra recuperaciones rápidas en campo rival. ¿Qué le ocurría? Que muchas veces se veía atascado en ese juego interior, en ese centro del campo, porque como iba de atrás hacia adelante y no estaba ya hacia adelante, a la que tenía que empezar a mover la pelota, ya tenía un equipo bien plantado atrás. Yo he echado en falta esto a lo largo de la temporada, que defienda un poquito más adelantado, que, que tenga alguna presión en campo rival, que le ayude también a generar situaciones de remate, porque ha ido mejorando, pero... Más bien poco, sigue siendo el Zaragoza uno de los equipos que menos remata de todo el campeonato. Y enumerabas una cantidad de jugadores que te hacen pensar que este equipo tendría que tener mejores registros goleadores o más cantidad de disparos, que luego te puedes encontrar con la situación de que no te entran, ya que mencionábamos el Albacete. El Albacete este año lleva muy pocos goles, pero sigue siendo un equipo de recuperaciones rápidas, de tener posesión en campo rival, de centrar muchísimo al área, de tener muchos remates. Simplemente, primero no le entran y segundo, le están metiendo goles eh, eh, prácticamente a cada acción que le generan. Yo esto es lo que he echado en falta en el Real Zaragoza esta temporada, por la concepción de plantilla que tiene. Dicho sea, insisto, reitero, con el máximo respeto tanto a Fran Escribá como a Julio Velázquez, como a sus, y como a sus cuerpos técnicos, que de esto tienen idea que yo, perdón, no tengo ni puta idea. No, pero por lo menos, no sé si tienes idea o no, pero piensas como yo. Entonces, <laughs> Entonces haremos que, que estemos de acuerdo. Es verdad que como decía Mario AB3 con Jair no puedes defender más adelantado, pues evidentemente el perfil de los centrales, dependiendo del que tengas. Yo discrepo. Yo discrepo. Creo que Jair no está teniendo. Eh, es decir, no está en una. Entre comillas, ¿eh? Plenitud física de esfuerzos, pero yo creo que Jair, en un sistema así, se puede adaptar perfectamente. Obviamente. A Mourinho lo dejo a, a un lado porque es una auténtica, una auténtica bestia de la naturaleza. Y francés, tres cuartos de lo mismo. Y yo creo que Jair, con un puntito más de, 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 de velocidad punta que sabemos que la tiene, yo creo que se puede adaptar perfectamente. Y sé que ya abro paraguas si tú quieres. No, no, si aquí yo soy muy de Jair, aunque es verdad que la dinámica de Jair pues eh, precisaba que descansara. De hecho, pues luego haré el campito con el resto, a ver si sigue Luis López en el 11, si entra Jair, que ya vuelve de, de sanción, etc. Eh, ya la última, Xavi, hablando de, de ese estilo del Real Zaragoza al que hablábamos, el mercado de fichajes es lo único que te puede cambiar la forma de jugar del Real Zaragoza, pues por perfiles que todavía no tienes en plantilla y que pueden llegar. Vamos al grano. Eh, de momento, los dos jugadores que más suenan y que por los que más interesáis lo sabes perfectamente: uno es Tiago Bebé y otro es Raúl Guti. Es decir, dos futbolistas que, en caso de llegar al Real Zaragoza, que no está fácil, porque tanto Rayo como Elche, pues están haciendo lo que tienen que hacer, es decir, pedir dinero por ellos, no regalarlos, lo cual pues, es evidente, decir que van a jugar. Qué cosas, eh. Pues, qué, no, qué cosas, no... eh. Sí, claro, ¿Qué pues, cosas tú. Que... Aquí te vienen, bueno, pues por alguno igual lo regalamos y si se hacen cargo de la ficha. Eso sí, por supuesto. Pero, pero es evidente que, que no te van a dejar a bebé gratis y menos terminando contrato de aquí a seis meses. Pero bueno, eh, si el Real Zaragoza fuera capaz de incorporar esas dos piezas, aun a unas sabiendas de que, por ejemplo, Guti no está en su mejor momento. Aquí ya sabes que, que somos una montaña rusa y que la ilusión se, se iba a despertar, pero futbolísticamente yo no sé cómo lo ves, yo creo que ya te daría esa opción de volver a jugar con cuatro atrás, por ejemplo, y Bebé partiendo de extremo izquierdo. Bebé en Cabo Verde te, te juega arriba, aunque el nivel de Cabo Verde pues, será menor que el de un segunda división. Guti es Guti, que muchas veces pues, eh, habrás notado que al Real Zaragoza, un centrocampista físico más allá de Francho, también le hace falta. Yo creo que, que, joder, son dos nombres ilusionantes, Xavi. Más sí, allá de hombre, Edgar Badía, que eh, sí. que no me olvide yo de Edgar Badía, que yo personalmente creo que venga quien venga, ya tenemos el mejor fichaje invernal del Zaragoza hasta aquí ya. Hombre, a ver, con Edgar está claro que has fichado a un portero potencialmente el mejor de la categoría o top 3 de la categoría, sin lugar a dudas. Estaba teniendo una situación complicada en Elche porque... De hecho, Becasés estaba decidido a buscar un perfil de portero que casara un poquito más seguramente eh, con su idea de juego. Si ves el mapa de pases por partido de Dituro, entiendes incluso que, que prescindiera de Edgar o que Edgar tampoco tuviese un buen arranque de año, que incluso jugó muchos partidos Miguel San Román. Pero bueno, tú al final quieres un portero que pare, lo tienes. Ahí lo tienes. Tienes un auténtico porterazo uh, para ver eh, el estado físico en el que regresa Cristian, que ya ha tenido una recaída y entiendo que esto se mira. Con algo más de detenimiento. Claro, si te hablo de Guti, claro, es que me, me viene a la cabeza, de nuevo, es que, es que parece mentira, pero me viene a la cabeza aquel equipo de, de, de Víctor, con Eguara y Guti a un nivel espectacular, eh, porque Guti no es solo físico. Guti creo que tiene una capacidad de asociación, de circulación de balón y de interpretación de juego privilegiados. Sí que es cierto que no está en un buen momento, vamos a ver, eh, es uno de los. Cuánto pagó el Elche por él? Creo que pagó tres kilos en su momento. Y incluso y no variables sal... hasta cinco o algo así. O es sea, que fue el fichaje claro. más caro en la historia del Elche en su día. Claro, es que eh, entiendo que cuando eres un fichaje de, de este tipo se te mira con, con una lupa, no, se te mira con cuatro. Uh, yo me imagino que Guti tiene que, es decir, si se acaba produciendo Guti estaría encantado y además la afición creo que guarda un muy buen recuerdo de él. Como si te digo que el Zaragoza vuelve a primera y ficha Pendiel. Pero pues yo creo que que estaríais voy, encantadísimos. Voy a buscarlo, voy a buscarlo yo, ya te lo digo. Yo, yo de verdad, es decir, más allá del perfil, que creo que es perfecto y que para un equipo de segunda división es espectacular, eh, incluso he leído, no sé dónde he leído, que se estaba eh, contemplando la opción Darko Brass, Sañach, el centrocampista de Osasuna. Sí. Me parecería una muy buena incorporación. Uh, insisto, seguramente tenga más, más a ver con qué quieres hacer con todo ese centro del campo, que bajo mi punto de vista ya es bastante bueno. Ya es bastante bueno. Y en cuanto a Bebé, no te tengo que decir nada. Es decir, mira, eh, por ejemplo, balón parado, a favor. El Zaragoza es uno de los equipos menos productivos en ese sentido. Bebé tiene una falta a 35 metros y dice fumable. Y fumable es que igual te la enchufa. O sea, es así. Eh, no hace falta que sea una falta, sino que también te da amenaza desde fuera y te da una velocidad punta. Eh, y es un tío que estaba. O sea, es que había un molde hecho en la romareda para él. Porque queréis espectáculo, porque queréis ver esta clase de futbolistas. Y bebé dice: Sí, voy a una pelota a 40 metros, que te la enchufo en la escuadra. Y el tío, encima, le animas, le jaleas y, y le metes electricidad y el tío te responde. Eh, uno más para, para el ataque que seguramente sea uh, esta parcela del campo que también, posiblemente, dejando a Michael a un lado, te esperabas que a nivel números te diera un poquito más. Sería fantástico. Eh, quedan cinco días de mercado y puede pasar de todo. Porque ahora parece que no, que si Martín Presa dice esto, que si casas, se dice lo otro y tal. Cuidado que cinco días son cinco días, queda mucho por delante y a ver, y a ver qué, qué logra. Pero entiendo que primero que Cordero va a querer tocar algo más. Segundo que puede, porque es Juan Carlos Cordero. Y a Juan Carlos Cordero se le coge el teléfono. O sea, cuando Juan Carlos Cordero coge el teléfono y te adelanta algún fichaje por la izquierda a equipos como el español, no tengo que decirte mucho más. Y tercero, sobre todo, vamos a ver qué ocurre en este partido contra el Alcorcón, cuáles son las peticiones de Julio Velázquez y cómo se va dando también este febrero-marzo que ya te conduce hacia las últimas 10 jornadas, donde el equipo más allá de los nombres, tú ya le tendrías que ver, preparado o no, para ese asalto al playoff. Yo creo que ahí es cuando luego te sale como te sale, pero tú en la jornada 32-33. Tú no puedes tener dudas acerca de por qué el equipo está así, por qué el equipo juega así, por qué estas no nos entran, por qué estas nos las centran y no nos marcan, etcétera. Es que no puedo estar más de acuerdo yo. El, alguno me, me pregunta, me dice, ¿eh, ¿cómo va el Zaragoza en la clasificación? Digo, no te sé decir en qué posición va el Real Zaragoza. Cuando no, gana a lo es... miro, para saber a cuánto sí. está el playoff, pues, joder, pues porque al final, eh, por aquello de venirme un poco más arriba o menos, pero. Yo, cuando te decía lo de las dudas que me despierta el, el Real Zaragoza, es porque, pues, por ejemplo, el otro día se gana 2-0, pero no veo que el plan llevado a cabo contra el Andorra o la imagen o la fortaleza del equipo me pueda servir de cara a unos hipotéticos playoffs. Le veo todavía débil eh, o a falta de alguna pieza. También te digo una cosa, como te fueras a apretarle arriba a la Andorra, te meten cuatro. ¿eh? Sí. Que esto sí, sí, recuerdo sí. que eh, recuerdo a Ramis cuando entrenaba el Tenerife que el Tenerife en casa se esperó a la Andorra, el partido acabó empate a uno. Una pitada de la afición del Tenerife porque, claro, veas a la Andorra a tocar, tocar, que no se movía, que ya me vendrás a buscar, y tiene que explicarse Rami en rueda de la prensa y de decir, vamos a ver, eh, salen con cuatro, contando eh, medio centro, centrales y portero, luego te meten los tres interiores, a los que se suman los laterales por dentro, o sea, acaban siendo cinco, si voy ahí a lo loco, me... o sea, yo, eso, yo eso lo entiendo, yo eso lo entiendo. La cuestión es si esta forma de jugar, que por otra parte es la que le vimos, por ejemplo, en el Alcorcón a Julio Velázquez, maximiza los recursos que tiene en plantilla el Real Zaragoza. Esa entiendo que es la duda sí. que, que tienes tú, Fran, que tenéis eh, demás eh, periodistas, compañeros que, que streameáis, que vivís en directo y que muchas veces os veo. Comprendo perfectamente que tengáis esta. Este... Esa, esa duda, ¿no? Esa incógnita, claro. ¿Qué, soy... ¿Qué queremos ser de mayores, no? Sí, sí, es que hay veces que pienso que somos un equipo que le sobra el centro del campo. Como que cambia mucho el Real Zaragoza en función del rival que tiene delante a la hora de plantear los partidos. Y considero que al final los seis primeros clasificados de segunda división, los que al final quedan como seis clasificados, son eh, tienden, por lo menos ya en la jornada 28-30, a tener su plan muy claro para las últimas 12 jornadas, sin importarles lo que tengan delante. Entonces, el Real Zaragoza ahora se está buscando todavía. Se está buscando a expensas de lo que pueda llegar por si puede haber un último giro de tuerca táctico, pues si viene bebé tendrás que cambiar táctica, por ejemplo, o si te viene otro extremo, pasar a Valera extremo derecho que vuelva allí. Entonces, estamos todavía en ese camino. La cuestión es tener paciencia, Chavi. Es que, claro, estás pidiendo paciencia pues a gente que... que pues, bueno, al Real Zaragoza quiere, le al estoy Real pidiendo Zaragoza. paciencia y no... No. Ya, ya lo sé que no. Ya lo sé. Y lo entiendo perfectamente. O sea, la tenemos... Entiendo, Yo, de verdad, la santa paciencia que hay en esta afición y en esta ciudad. Porque hay veces que, claro, lo ves desde fuera y puedes decir, están pitando en la jornada 15. Y yo digo, no me, gusta, no me gusta que se pite a nadie ni que se pite a en la Romareda. Pero es que le dices, ¿cómo le voy a decir yo a la, a la gente que íbamos 11 años en segunda? Pues que por un momento no exprese su enfado. Cuando además a los 5 minutos eh, presionas un balón en un saque de banda y tienes a 25.000 aplaudiéndote. Es que es una bueno, es exigencia que, y paciencia que es muy difícil de llevar. Sí, si lo pensaba el otro día cuando veía el partido del Español contra el Villarreal B, que es un partido que ganan, ¿eh? Es un partido que gana y con 2 a 1 la gente pitando. Porque es el español. ¿Por qué, porque es el puto Real Club Deportivo Español en segunda división que ha bajado dos veces en los últimos tres años y al aficionado no le cuentes milongas de que esta categoría es de paciencia, de tener el coco duro. El aficionado del español coge y te dice, vete vete de paseo. Vete por ahí, vete a tomar por saco. <laughs> ya ya lo sé. Y con 11 años a las espaldas en segunda. El, Encima tenéis cierto historial de, de brujería, de magia negra, de mal de ojo, no sé cómo llamarlo. Eh, claro, ¿cómo te voy a pedir yo paciencia? Y de no, no me todavía no mires la clasificación, que estamos en la jornada 24 y me dirás tú, vete a darte un paseo del de aire. Quiero jugar bien, quiero, quiero disfrutar. Coño, si estoy aquí en segunda, quiero disfrutar, quiero ganar, quiero subir ya de una maldita vez. Sí. Sí, perfectamente, perfectamente, Fran, perfectamente. Sí, al, el partido del otro día lo tuve que ver en, en un bar porque me tocaba currar y, y lo vi en un bar al lado del curro y tenía a un señor que decía eh, Joder, contra la Andorra en casa con cinco defensas y no presionamos a nadie, y yo pensando por dentro. <laughs> a ver... Le... Le explico que quizás es el mejor plan posible para medirte a la Andorra, a un señor que por edad eh, ha visto a los magníficos, a los zaraguayos, que ha visto al Real Zaragoza a ganar títulos. Y sabes qué y dice, pues me callé y ya está, y Luego celebré los goles y y pues porque le, es que le entiendo a él perfectamente, ¿cómo no le voy a entender? Pues un hombre que ha visto todo, ve lo de ahora y tantos años y mérito tiene de seguir ahí al pie del cañón, pues cómo no se va a desesperar. Pues es que yo... Pues lo entiendo, pero bueno, pues ahí estaremos el resto para seguir, para seguir apoyando. Que, amigo, ha sido un placer absoluto. Tienes el chat volcado también diciendo que qué placer da que vengas y escucharte. Para mí, ya sabes que, que lo es siempre. Y recuerda que mañana narrarás al Real Zaragoza en Santo Domingo. Junto a Pedro Nieto, que además tengo la fortuna que, a la par que un gran comentarista es un buen amigo. Siempre pienso que el fútbol con amigos es muchísimo mejor. Y también es mi fortuna esto: que somos dos colegas charlando de fútbol, que estoy súper cómodo. Te agradezco a ti la invitación, eh, la conversación distendida y, y, por supuesto, también saludar al chat y que le deis mucho amor al canal de Twitch de, de Fran, que se lo ocurra un montón. Y nada, a la próxima ya nos veremos y a ver, a ver de qué charlamos entonces. <laughs> pues ya sabes, mira, te voy a decir una cosa: he mirado el reloj por primera vez hace dos minutos, así que eso siempre es una, una gran señal. Que, de verdad, muchas gracias. Mucha suerte, como siempre, en la retransmisión de, de mañana. Como no está no hay nadie aquí del Alcorcón, así que, pues, que narréis una victoria de, de los nuestros. Que, joder, que también tiene que gustar narrar victorias del Real Zaragoza. Claro que sí, hombre, claro que sí. Y el Alcorcón que gane otra otra semana. No, a ver, en, ahora en serio. Que gane el sí. resto, el Alcorcón que gane el resto del partido es que gane todo, sí. Exacto, que le hemos cogido cariño al Alcorcón, coño, tantas temporadas ya en, en segunda y, jolín, se le coge se le coge simpatía, solo, solo faltaría, igual que al Zaragoza. Mal que, mal que os pese, claro, que, pues tenemos unas ganas de perderte a ti y a todo el equipo de segunda edición, ¿no? Si, ya me lo imagino y ojalá, ojalá se dé que la afición, la ciudad y el club, creo... Que, que lo merece y creo que se, aunque suene impopular, creo que se están dando pasos para ello, el director deportivo para mí ya ha sido un paso muy importante y creo que va a hacer proyectos como mínimo para no tener el discurso de primero los 50 y a ver si es en abril y no es en mayo, yo creo que primero ya cambiar esta línea discursiva ya ha sido un paso al frente, o sea que mira ojalá se acabe dando, claro que sí Ojalá amigo, un abrazo muy fuerte Xavi Abrazo, Fran, cuídate, Rey. Un grande, Xavi Rodríguez, que bueno, pues ya lo sabéis, se lo he dicho a él, es un placer enorme tenerlo por aquí. Decía Roén, Xavi, cuando cantes el quinto del Zaragoza nos lo dedicas. Por favor, un saludo Xavi, como mañana, no ganemos, te, te buscaré. Xavi es imparcial. Sí, va a ver, habla con cariño del Real Zaragoza, pues porque además, pues todos los que formamos parte de Twitch Zaragoza, pues también contamos bastante con, con el bueno de Xavi, porque es un bueno, pues es un tío enorme y lo estáis viendo y se puede hablar absolutamente de todo, ha hablado del reglamento pues que pues muchos desconocemos, si no te lo lees, tratando de explicar lo que se pitó en aquella situación, aunque no estuviera de acuerdo con lo que se pitó. Pues como nos pasa a todos los que estamos aquí con la situación del bar de la Morevieta, eh, te habla de, ha traído a la previa del Alcorcón, de lo que hay que tener cuidado, te habla del Real Zaragoza, de los fichajes. Para mí es un, un placer, ya sabéis que normalmente los viernes a partir de y media hacemos el campito, pero yo es que me lo estaba pasando en grande, me lo estaba pasando como un niño chico, creo que vosotros, por lo que os iba leyendo, eh, que os estoy haciendo caso, eh, pues, pues bueno, pues tampoco eh, quería ni mucho menos cambiar la, la dinámica. Pero las cosas eh, habituales de los viernes, pues, evidentemente, hay que hacerlas. Campito, campito, agromonkey, campito, vamos a por el once, vamos a por el once. Campito y porra, sí, a las 4 la porra, antes no, ¿eh? Antes no, que me volvéis loco. Pero es que eh, os tengo que enseñar antes esto. Esto, y lo digo con, bueno, pues, con el mayor de los orgullos, porque, pues, otro cartelazo de Laura, otro cartelazo de Caterva en esta ocasión, pues, con esta maravilla... De gol que hizo Fran Gámez eh, de chilena el último partido y sirve como imagen pues para esa previa del Corcón Real Zaragoza. Ya sabéis que por redes lo enseño mañana, pero a los que tenéis la deferencia de meteros a los directos y apoyar, pues esto va para vosotros, os lo enseño a vosotros antes que nadie esta pedazo de ilustración del bueno de Fran Gámez. Eh, chulísimo, pues sí, empezamos por Pusán decía Rubabén, hola Simo. Que os iba leyendo absolutamente a todos en el chat. ¿eh? De hecho, alguno, pues mientras me daba, os iba comentando por el, eh, por el chat, pero eh, era una charla como para no cortarla en exceso, ¿no? Ya iba sacándole los temas que más o menos veía repetidos en el chat y así hablábamos un poquito de, de todo. A ver, enseñado el cartel de la gran Laura. Eh, Espérate, vamos a poner ya el, el campito, vamos al turrón, como se suele decir, que, que se, viene lo, se viene lo gordo, se viene lo bueno, se viene, a ver, esto está ya colocado, así, ah, eh, a ver, portería Dani Rebollo, que no, joder, eh, portería Edgar Badía con el, con el 25, eh, Pusano al Cartagena, Pusano al Cartagena, eh, estáis poniendo todos Pusano al Cartagena, pues eh, a ver. Pues voy a buscarlo. ¿Queréis que haga el campito? Y me ponéis más, me más diferentes. Que no, que yo os lo, os lo agradezco, ¿eh? A ver. Eh, estaba en la agenda, eso sí lo sé, ¿vale? Estaba en la, Eso lo sé perfectamente. Pero de momento no veo ninguna oficialidad eh, en ningún lado. Pobre Cartagena, dice María B3. Pues a ver, ya sabes que esto luego funciona de, de otra manera, ¿no? Pues funciona de que igual va a otro lado su impresión Y es un. Y es un porterazo. Pues no se sabe. Eh... Ayer salía el Cartagena, pero salía que el Cartagena buscaba portero entre 5 o 6 porque se les quieren llevar el portero a ellos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pusan al Bayer, decía 71 Y será bueno para nosotros si le va bien a Dripoli, estoy muy de acuerdo, porque así te lo puedes quitar fácil en, en verano. Igual que decía por ahí arriba Rubén Kells que Cristian es el mejor portero de la categoría, no seré yo quien lo dude. Lo ¿eh? que pasa es que ahora sí que considero que tenemos la mejor dupla de porteros de segunda división, cosa que hasta ahora no, no había sucedido. A ver. Eh, no podemos repetir 11, ¿eh, Rubén, no podemos repetir 11 porque os recuerdo que Tony Moya está sancionado, ¿vale? Veía el otro día la quinta tarjeta y con lo cual no estará. En cuanto al sistema, esto ya es contestando a los que lo han preguntado, especialmente a Gromon, que es el primero. Creo que si el otro día no vimos un cambio de sistema, esta vez no lo vamos a ver tampoco, ¿vale? Entonces, mi apuesta... Es que Velázquez, al menos hasta que lleguen refuerzos, en el mercado de fichajes no va a cambiar, ¿vale? No va a cambiar. Entonces, eh, ¿qué posibles cambios puede haber? El del mediocentro, que iremos con, bueno, pues cuando lleguemos a la zona de centrocampo. La duda de la defensa, la duda de la defensa. Yo lo digo eh, que, que, bueno, que vuelve yair, que yair es muy importante para Velázquez. Sé que ahora la mayoría, si hago una encuesta, va a querer que no quiere que Jair vuelva a la titularidad. Pero eh, ahí está la, la cosa. Y la otra duda es el lateral izquierdo. Pero ahí, sinceramente, tengo menos dudas. Yo sé que que, que, en lo que es eh, está, pues bueno, pues estará cogiendo ritmo. Pero es que creo que el otro día, como Mollejo hace eh, un buen partido como carrilero izquierdo, y como no creo que siente Azón, si os fijáis, cada vez que Azón ha estado medio disponible, no disponible, medio disponible, Azón ha sido titular. Entonces, habiendo contra la fórmula para que le jueguen eh, Mollejo y Azón, me da la sensación que eso, que eso no va a cambiar. Entonces, eh, a ver, voy a poner a los que jamás nadie tiene ninguna duda, ¿vale? Pongo por aquí a nuestro Alejandro Francés. Que no sé por qué no se ha puesto, pero lo vuelvo a poner. A ver, francés con el número 6, un gran número. Pongo por aquí a Mourinho, que ojalá repita la actuación del, del otro día. Ya sabéis que el, que el miércoles estuvo por aquí san cris contándonos que el Atlético no tiene absolutamente ninguna intención de repescar a Mourinho, así como el interés por al escalatrava del filial, del Atlético para el Real Zaragoza el año que viene, porque vendría gratis. Eh, pongo aquí a Fran Gámez. Joder, la verdad es que buena semana de, de invitados, ¿eh? porque San Cris se salió. Estuvimos con Mundo Blanquillo, o, eh, Xavi Rodríguez, que es otro auténtico crack. Ya sabéis que aquí la idea es rodearse siempre de los mejores. y viene mañana el Corcón, es verdad, que es que estaba ya en plena en plena charla. Eh, ah, sigue por aquí San Cris. Pues eh, sí, mañana va el Corcón, el grande de San Cris. Ya sabéis, periodista y seguidor del Atlético de Madrid, pero. Pues con mucho cariño al, al Real Zaragoza. José Tiraflores a su propio canal, dice Coque. Eh, Coque, ponemos a Michael Mesa o tácticamente no, no te entra en este, en este orte? Mira, habéis puesto. Habéis puesto por ahí eh, una opción que es la de, de bajar a Michael Mesa. Vale, bajar a Michael Mesa al centro del campo para dar eh, entrada en lo que es lateral izquierdo y arriba a Zon Mollejo. Bueno, eh, bueno, no me, me puede entrar, pero creo que te quedarías sin. Eh, ¿Cómo se dice? Te quedaría sin recambios para la parte de arriba. Bueno, te quedaría Vallejo y Enrich, que creo que mi mirada lo explica todo, y, y, y ya está, ¿eh? Cada vez pronuncias mejor que Voy aprendiendo, Almu, voy aprendiendo el, el francés no es Mi idioma favorito, pero, pero Voy aprendiendo, a ver, central Pongo central, voy a poner Jair Luis López, ¿vale? Básicamente Tres minutos de duración Dos minutos mejor Que son las cuatro, que es que pienso que son las tres y media Y, y no y, y a darle A votar, chavales, a votar que están las Urnas abiertas aquí en Corazón de León Así que Así que a tope yo metería a Vaquero, dice Mario, Eidar sería lo mismo si pones a Mollejo en el lateral, los mismos cambios, Vallejo y, y Enrich. Eh... Bueno, Vallejo y Enrich, pero tendrías la opción de llevar a Mesa un poco más. Es que el problema es que Mesa en el minuto 70 lo quita siempre, pero es que si lo mete en el centro del campo, Eidar, creo que, que todavía se desgasta más Michael Mesa. Entonces... Eh... Vamos primero con la parte de, de los centrales. Yo creo, yo creo que si todos estuvieran al 100%, es un partido para Jair. ¿Por qué? Porque el Alcorcón tiene un peligro a balón parado que desde es un poco como lo que hace Mar Mateo con el Elden, se te ponen hasta los saques de banda del punto de penalti. Entonces, por altura, poderío aéreo, todo dentro de las suposiciones de jugadores de segunda división que fallan. Pues lo normal es que este partido fuera para Jair. Pero también me. No, no, que no te intento convencer al Digo que lo normal si todos estuvieran 100% es que fuera un partido para gente poderosa por el juego aéreo. Es decir, Jair, es decir, Mourinho, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que creo que el otro día, pues, Luis López no hace un mal partido, hace un partido bastante aseado. Tampoco me parece eh, ninguna locura el partido que hace. De hecho, pues si Seidler eh, mete la que salva el bueno de Edgar Badía. Pues estaríamos hablando de Luis López que sale en la foto. Entonces, eh, ya sabía yo que Ferza Zaragoza 73 tiene una alarma en el móvil, como estas de alarmas, de simulacros de alarmas nucleares y todo eso, que cada vez que digo ya ir, le salta la alarma y, y viene a escribir al, al chat. Dicho con cariño, ¿eh? por supuesto. Pero eh, poderío aéreo tiene Ferza Zaragoza 73, sinceramente, es lo que hay. Otra cosa es que no lo esté demostrando, pero es así. Manuel EQF, el primero en la porra. Ya sabéis, resultado y goleadores. Si acertáis el resultado, un punto. Si acertáis el resultado y al menos un goleador del Real Zaragoza, os llevaréis dos puntos. ¿Vale? Así que ya lo vais poniendo, eh, ya lo vais poniendo por ahí. Centrales, como decía, por cierto, no he dado las gracias ni a Coque de la Jungla, que se ha suscrito, ni a Múrcola. Muchísimas gracias a, a los dos. Y en cuanto a la encuesta, a ver, ha ganado Luis López con una diferencia pues abrumadora. abrumadora. Se nota que la gente pues, recuerda la última dinámica de, de Jair. Y que, bueno, pues que Luis López volvía después de mucho tiempo y que la verdad es que estaba bastante aseado, especialmente con, con balón. Lateral izquierdo. Eh... Tenemos dos dudas. Si Leques. Eh, ahí lo he pronunciado peor al mulo. Siento, Leques o, o Víctor Mollejo, ¿vale? Entonces, pues ya sabéis cómo se resuelven aquí las, las dudas. Eh, encuesta, la tenemos por aquí. Ya sabéis que si no ponemos a. Claro, daros cuenta, ¿eh? Daros cuenta de, que, de lo que votáis. Porque si no ponemos aquí a Mollejo, igual arriba tenemos un, un problema. Sin querer. Influir en nada. Dos minutos también, es y Mollejo, ¿vale? Ahí lo, ahí lo tenéis, mientras vais poniendo también, también los resultados. Eh, Dios te oiga. Ah, decía San Cris, Dios te oiga a Caverni, porque Caverni ha, ha puesto como resultado 0-1 gol de Mourinho. Así que, así que lo entiendo. El francés, si ¿sí crees que lo dices peor, es que estás pronunciando mejor, dice, <laughs> dice Rubén. Pues sí, es un poco la, la dinámica. herman Trauz, para mí los dos, claro, pero. Hablamos de lateral izquierdo, ¿vale? Si aquí sale lo que es, no quiere decir que luego no podamos votar a Mollejo arriba. No lo voy a sacar de la de, de esa posibilidad, ¿vale? Y ya está. Eidar decía: Yo es que no veo quitar delantero a un tío con gol cuando está lo que es disponible. Claro, pero hay que ver cómo está. Yo no sé cómo lo viste tú, Eidar, en Elda. Vi a todos fatal, ¿vale? Vi absolutamente a todos mal. Pero lo vi muy, 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 muy fuera. De, de forma, evidente, ¿eh? es evidente No lo estoy criticando ni muchísimo menos Pero Le vi muy fuera de sitio Muy fuera de forma, es evidente que la única forma De que coja esa eh, Esa situación de, de Volver al que es que nos estaba gustando mucho Antes de lesionarse es jugando, ¿vale? O sea que si juega mañana yo Estaría encantado Incluso pienso que debería ser El, el carrilero titular Del Real Zaragoza a Mollejo te lo guardas para, para arriba y dejas, por ejemplo, a Zon en el banquillo, no pasaría nada. Pero eh, en la entrevista dada a Aragón Digital, eh, él decía que le gusta muchísimo jugar de carrilero izquierdo porque además ahora muchos clubes en Europa juegan con este sistema de tres centrales, dos carrileros y que le gusta y que le viene muy bien adaptarse ahí y que se le da bien. Vale, él se siente, se siente cómodo. Entonces, bueno. Es una, también es buena noticia, ¿no? Os recuerdo que hay algún jugador que siempre, bueno, pues le costaba adaptarse a un tipo de, de, de sistema, la mítica de, de William José de banda No Quiero jugar Mais, pues esa, esa la tenemos clavada, alguno, pero bueno, tenía razón, era un delantero y Popovic se lo estaba inventando de, de banda izquierda. Eh, ha ganado lo que eh, ¿qué número era el 18 Lleva este hombre. Para los números, soy. Números y botas me los tenéis que poner por el chat, porque la mayoría, la mayoría se me va, el 22, toma, el 18 El triple que me he tirado de, de espaldas ha sido curioso. Gracias, Eidarky, gracias, Marina Leda, por, por ponerlo, por ponerlo bien. ¿Y por qué he dicho yo el, el 18 Es que no tiene. No tiene ni pies ni cabeza. Ha ganado él, ¿vale? Así que lo ponemos por ahí. Para mí ya digo que es lógico, es Gámez. Si encima está puesto. Es que es, es, es increíble, sí, sí. El, y he puesto el 18. Muy bien, chavales. Nos Llevo muchos días seguidos trabajando y estas cosas pasan. Ya está, ya está. Ya está, que no es el 18. <laughs> ya lo sé, Ruabe Marinaleda, pues ya le diré a Chuse que además de la cortinilla de, de hablar cuando tengo el micrófono silenciado, pues me haga una de estas. Y si yo digo que lo que es llevar al 18, pues lleva al 18, hombre, Y ya está. Centro del campo. Eh, la duda, yo creo que la duda es... Sí, 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 que está. Ya está, 18 Gámez, 22 Kentan, Ya está, solucionado. Eh, es viernes, Coque, es viernes. Centro del campo, Marca Guado. Seguro, diría yo, seguro. Eh, ¿Quién creéis que va a sustituir a Tony Moya? Yo es que me habéis puesto esa opción de Michael Mesa, pero no termino de, de verla. Sí, claro, Marca Guado ha entrenado normal. ¿eh? Ya sabéis que se llevó un golpe contra el Andorra, ¿vale? Por lo que pregunta Marina Leda de seguro. Y entrena normal desde el primer día. Así que pues está para, para jugar. Entonces, Marc Guado Grau Francho, porque dice, dice lo del doble pivote. Es que está un poco de cambiar Velázquez. O sea, estoy, estoy... Sí, Jorge, está bien, Jorge Ramos. Estoy, pues bueno, pues bastante de acuerdo con lo de... Eh, con lo de Michael Mesa media punta. Pero no creo que sea el partido que lo haga. Sinceramente. No creo que sea el partido que, que lo haga. Entonces... Eh, vas, Habéis metido un jaleo. Sin meter a Mollejo ahí, que, que vais a dejar fuera a zone, ¿eh? Ya os voy, avisando, os voy avisando a todos. Entonces, voy a poner... A Marca Guado. Que al final tengo, tengo más dudas que, que otra cosa, ¿eh? Porque tampoco me extrañaría un, lo de Grau, Michael Mesa Francho, eh, con Michael Mesa algo más adelantado, y arriba Zon Mollejo. No me extrañaría, no me extrañaría en un pelo y que Marca Aguado se quedara, se quedara fuera del, del partido pues, por el golpe del, del otro día. Pero bueno, vamos a tirar para adelante con, con esto. Con Francho, con el número 14, o Francho, no va a cambiar el sistema. Mollojo va a jugar la bisliado. Es que también creemos que va a jugar a Zon. Y yo no desvarío, que me estáis, me, estáis haciendo, eh, me estáis haciendo desvariar. Pero bueno, en ese punto habéis dicho la mayoría ya un megrau. Pues bueno, pues vamos con ya un megrau aquí y arriba. Pues vosotros sabéis lo que, lo que habéis hecho. Vais a tener que votar entre dos que queréis que juegue la mayoría siempre. ¿Vale? Porque hay uno que ni os voy a preguntar. Ya os lo digo. Que en este sentido aquí sí que existe dictadura, que es Michael Mesa, que nos ha escrito. Ahora voy. Michael Mesa con el 11. O sea, esto sí que es absolutamente innegociable. Y falta el otro. Francho es el 18. No, no, ese me lo sé el de Francho, me lo sé perfectamente. Eh. Mollejo o Azón, es la duda. Aunque ya os digo que no me extrañen que lo que habéis dicho, creo que no está, no está tan mal tirado, ¿eh? Mollejo o Azón. Yo me da la sensación de que van a jugar los dos, pero bueno, hemos venido a, a jugar y casi. Sí, sí, es que Robben, yo también lo creo, pero bueno. Así habéis montado el campito. Si no, no haber votado a Aleques. Así de, así de sencillo. Tenéis encuesta, dos minutos, chavales, a agotar a darle fuego, a pegarle fuego ahí, fuego ahí a, la, a la encuesta. Decía, mientras Rubasa, pues si siempre nos sale los mismos, poco hay en el banquillo, por lo que apostar problemático de ahí, pues que queramos que se recupere pronto Valera, que se recupere pronto Bakis, eh, que no sancionen a Tony Moya, o sea, que, que está para un partido, pero normalmente tienes la opción de Tony Moya, eh, que vengan dos, tres fichajes en la parte ofensiva. Esto es, eso es así. Eh, Ruabén, si acierto, acierto yo y si falláis, falláis vosotros. <laughs> ¿Quién es, quién es? Aquí acertamos y fallamos todos. El otro día 11 de 11, eh, poco se habla. Así que enhorabuena, chat, porque, porque lo bordamos. Eh. Lo bordamos absolutamente pues, para acertar ese 11 de 11 en el, en el partido del otro día, en el Real Zaragoza, Andorra. A ver, Mollejo Azón, ¿qué estáis votando? Mollejo de sobra, de sobra, es que ni, ni me lo pienso. A mí, de verdad, no me parecería mala idea dejar a Azón en el banquillo. ¿Vale? Sé que hay mucho azonista, yo, pues, lo soy menos, lo soy, pero lo soy menos, y no me parecería mala idea. Pero, pero, eh, creo, chavales, que no acertamos esto ni locos. Creo que no acertamos esto, ¿vale? Pero ha sido lo votado, ha sido lo votado. ¿Por qué creo que no lo votado? Pues es que me da la sensación de que igual juega Grau en vez de Marca Aguado, que Michael Mesa, como habéis dicho, pues puede haber un doble pivote Grau-Francho, con Michael Mesa un poco por adelante y arriba Mollejo-Azón. Entonces, y por esto que acaba de decir Frikivic, línea de 5 Aguado y Grau. Algo no me cuadra. Nos la vamos a jugar a esta borra. Que no puedo, Almo, que no puedo. Como Delete. Eh, en francés, ¿cómo es? Almo, tú que sabes, que yo creo que, 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 bueno, más que yo seguro, eso está claro, pero no me acuerdo cómo se dice borrar en, en francés. Efage, efesh, pues bueno, pues eso sí que. Que se me, se me complica. Mollejo de carrilero, efacer, venga, pues. Lo siento, pero es que ese verbo no lo, había pronunciado, no lo había pronunciado nunca. Esto es lo que habéis elegido, lo que hemos elegido. Venga, que si no, que si no se, se complica. Azón va 10 más, Ya sabía que Primicotez iba a aparecer por aquí para, para poner a Iván Azón. Pues es que puede ser. Puede ser, pueden ser muchas cosas. ¿eh? Empezamos a, pues ganas la variante Zony, de Lequesh y ya empiezas a tener ahí una opción más, pues para dudar en, en, en los 11. La que habéis liado Z, bueno, sí, sí, la que habéis liado. Yo, esto, yo no veo este, este 11, creo que de todos los que hemos hecho, pues quizás es el que menos vea de, de todos. Pero... <laughs> Que le tanta la vista que intentó tirar capturé y el móvil no ha querido. Julito Borrar, no sé, pero pa' qué te se dice Bañac, el <laughs> pobre Maki Bañac. El primer fallo va a ser que va a sacar a Yair de titular, aunque no queramos ponerlo. A Eidar, Dar, ¿cómo, me... ¿cómo sabes que yo pienso... Cómo pienso lo mismo? Por otra parte, estoy tan seguro que no va a ser este que igual es este, ¿vale? Eso es lo que, Eso es lo que me pasa por la cabeza. Cinco defensas con Grau y Aguado es para no ver ni el partido, dice Marinaleda. Es que se me hace bola, eh. Es que estoy pensando en eso un sábado a las 4 de la tarde. Y. Y, y con el alcorcón, que tampoco es un en, tampoco es el Bayern Múnich, ¿vale? Ni, ni la naranja mecánica. <laughs> es más denso que un bocata de croquetas. Sí, o el de papas bravas del, del calamar bravo. Que está buenísimo, pero se te hace bola que necesitas tres jarras de cerveza para pasar eso no me gusta nada de hecho ya pensaré mañana si lo comparto por redes esto o solo lo comparto si acertamos ya ya veremos que no con valentía ahí enfrente para decir esto es lo que hemos pensado pues esto es lo que sale las estimes. si ganamos vale cualquiera falta vía de entrenador y el del bajo va a ser va a ser horrible si sale esto ser, no lo vas a compartir y lo sabes voy a intentar que sí eh Almu a ver, yo ya sabéis que no voy muy bien de memoria y no descarto que se me olvide. No descarto que se me olvide. Pero así de primeras, pues eh, yo mi intención es compartirlo. De hecho, le he hecho la captura de pantalla que no la he dejado hacer a Coque y así, ¡pum! Lo tengo ahí lo tengo ahí guardado, por si acaso. Terroristas del balón. Es que yo no sé en qué momento hemos llegado a hacer este 11, ¿eh? Que como luego se dé, vamos a defender con 8 Y luego nos quejaremos y arriba. Pues Francho soltándose, Michael Mesa y Víctor Mollejo. Yo no digo nada más. Chavales, os quedan segundos, ¿vale? Segundos para poner la porra, ¿vale? Para poner la porra, porque a las cuatro y cuarto me piro. Cuando esté Bakis, ¿a quién sentamos? Eh, uf, muy buena pregunta, va. Es dark. Y si viene bebé, eh, ¿cómo montamos este equipo? ¿Montas un bebé izquierda? Baquis eh, arriba, Mollejo derecha. Sí, para mí titular, ¿eh, Dani, 1978, yo eso lo tengo clarísimo. Pero cuando lleguemos a ese río, mira, os iba a contestar, pero cuando lleguemos a ese río pasaremos ese puente, dice Almo, estoy totalmente de acuerdo. Adiós, Chuse, adiós Ruabén, Almu, Alberto Farzas, Temurcola, Jorge Ramos, Simo, Ruabén Caverni, Madre, Idark, a todos, Julito, a todos, absolutamente. Gracias por pasaros, espero que, que os haya gustado este directo. Yo, la verdad es que me lo, me lo he pasado en grande con vosotros, con, con el bueno de Xavi Rodríguez. Y la semana que viene, todavía no sé qué deciros, ¿vale? Ya veremos. Estad atentos, por favor, a redes sociales para ver si hacemos directo el lunes o el martes, ¿vale? Lo decidiré, bueno, no, no el mismo lunes, pero bueno, intento deciros sábado o domingo cuando es el directo, pero estaros atentos porque hay opciones de que sea el lunes a las 3 de la tarde y si no se puede, pues lo pasaremos al, al martes. Noche de final de Mercado Times se está valorando y mucho Almo, así que sobre todo los que vayáis al Corcón, disfrutad. Y volved con Victoria, grabad vídeos, si me los grabáis en horizontal lo bordáis, que me queda encuadradito aquí, que es un absoluto escándalo. Si me los grabáis en vertical, tampoco me va a quejar. Pero ya sabéis, al Mutu, sobre todo, que sé seguro que vas, San Cris que también estás por ahí. A darle, grabadme, y los vemos aquí el lunes o el martes. Ya os diré, por supuesto, y esperemos con una victoria de nuestro Real Zaragoza. Chao.